Atención, movilización de nivel 4. Ubicación, Torre Fisk. ¿Fisk? Está 1084 en la Torre Fisk. Unidades en espera. Orden en camino. ¿Ya lo tienes? No, estamos en la Torre Fisk, pero aún estamos esperando la orden. ¿Te importa si me uno a la diversión? Ya sabes cómo son sus abogados. Esta vez tendremos que seguir las reglas. Vamos, Yuri, he estado esperando 8 años por esto. Si quieres ayudarme, ve a Times Square. Parece que sus hombres intentan evitar que mis refuerzos lleguen a la escena. Entendido. Estoy cerca. ¿Hola? ¿Parker? ¿Dónde estás? Debemos repasar la demostración al menos una vez antes de que llegue el comité. Sí. Lo siento. Sí, tenía un problema personal. Iré pronto, lo prometo. Mejor termino esto y regreso a mi trabajo. Parece que Yuri llamó a la caballería. Traigan el martillo. ¡Buenos días, chicos! ¿Quién está listo para su sándwich de puños? Se los advierto, hoy me siento con energía. Siguiente. Esto no se ve bien. ¡Que alguien le dispare! Vaya, Fisk debe firmar muchos cheques de paga. Spider-Man, ¿cuál es tu situación? Casi acabo aquí. ¿Y tú? Estamos a punto de entrar. No tardaré. Ya quiero ver el rostro de Willy cuando lo esposes.
Bien, Yuri, terminé. ¿Qué ocurre? ¡Yuri! ¡Yuri! Sabía que Fisk no se iría en silencio. Haz lo tuyo. Sí. ¡Hoy es el día, Willy! ¡Derríbenlo! ¡Atención! ¡Oye, ¿a dónde vas? ¡Atrápalo! ¡Despejaré el camino! ¡Síganme! ¡Sal de aquí, Spider-Man! ¡Lo tenemos! Siento decírtelo, pero no lo tienes, amigo. ¿Qué hace Spider-Man aquí? ¡Va a tirarlo todo! ¡Ah! ¡Gracias por la confianza, chicos! ¡Atrápelo! Y creo que esto es lo que llaman un ambiente de trabajo hostil. ¿Cómo puede vencernos? Debo eliminar a esos tiradores. Creo que son todos. ¡Vamos, vamos! ¡Apagaron los elevadores! ¡A las escaleras! Prefiero algo más directo. Spider-Man, tu situación. Voy a los pisos superiores. Espero que nadie quiera usar el elevador. Ataca nuestros helicópteros. Parece que Fisk tiene hombres armados en cada piso. Está desesperado. Y nos da con todo lo que tiene. Debo encontrarlo y acabar con esto. Aún no. Captamos una conversación. Está borrando sus servidores de datos. Evidencia si queremos encerrarlo para siempre. Bien, iré a la sala de servidores. Llamada de May. Responderé. Hola, tía May. ¿Qué es todo ese ruido? Veo una película de superhéroes. ¿Todo bien? Quería saber si aún cenaremos mañana. ¡Claro! Escucha, debo irme. Bueno, te amo. ¿Y yo a ti? ¡Hostiles un piso arriba! Ahí entro yo. ¡Spider-Man! ¡Manténgalo en el suelo! ¡No tendremos oportunidad! ¡Quítamelo! ¡Lo que no escape! ¿En verdad creen que terminará bien para ustedes?
¡Muéstrame qué tienes! ¡Sí! ¡Lo tengo! ¡No puede derrotarnos! ¡Te mostraré lo que es el respeto! ¡Pasemos al siguiente! ¡Aplástense! Hallaré esa sala de servidores antes de que no quede evidencia. Si entro por aquí, destruirán toda la evidencia. Debo entrar de manera sigilosa. Aquí vamos. Esto es justo lo que haría una araña. Fisk es un criminal sucio, pero su sistema de ventilación no. Más rápido. Son lindos cuando no se dan cuenta. ¿Cómo pasó? A la mitad. Solo necesito un par de minutos. La policía sabrá dónde. ¿Soporte técnico? ¡Olvidé mi contraseña! ¡Spider-Man! ¡Que no se acerque a la consola! ¡Prepárate para sufrir! ¡Deténganlo! Advertencia. Eliminación total inminente. ¡Deténganlo! ¡Se sigue borrando el sistema! Y creí que los técnicos de mi empleo eran groseros. Accederé a esa consola antes de que desaparezca. Veamos qué tan buena es su seguridad. ¡Ay, olvidaron la última actualización de Kernel! Te escondes en la sala de servidores. Es cobarde. Hasta para ti. Lo dice quien borra apresurado su historial de búsqueda. Después de tantos años y sigue siendo un niño ignorante. Quizás, pero es parte de mi encanto, ¿no crees? Te odio. ¡Derriben esa puerta ahora! ¡Hazel! ¡Destruyan todo! ¡Mira a tu alrededor! ¡Yo hice esto! ¿Has hecho algo de importancia? Bueno, una vez acabé con un engreído y pretencioso criminal antes del desayuno. ¡Sin mí! La escoria que mantuve a raya correrá desenfrenada y será tu culpa. Ha sido un camino largo y difícil, Fisk. ¡Qué triste que termine! ¡Hablas demasiado! Pues prepárate para el discurso. Yuri, una explosión acaba de... Lo vi. Fisk podría tener el lugar cableado. Enviaré una unidad antibombas. Veré que nadie se interponga.
Creo que son todos. ¡Despejado! ¡Muévanse! Hola, chicos. Creo que las bombas son parte del plan de fuga de Willy. Suena que están atrapados. Tú ve tras ellos. Buscaremos las bombas. ¡Que alguien me ayude! Hay gente atrapada. ¡Todo el mundo fuera! ¡No es simulacro! ¡Salgan! ¡Socorro! Escuché más gente por allá. Los encontraré. Lo levantaré. Al salir, váyanse rápido. Si pueden caminar, ayuden a los heridos, ¿sí? Sí. ¡Vamos, vamos, vamos! Bien, Willy. Voy por ti. Spider-Man, soy Yuri. ¿Cómo vamos, Capitana? No nos quedan helicópteros en el aire. Si Fisk llama a un helicóptero, no tenemos quien evite que aterrice. Y nadie que lo persiga si se va volando. ¿Por qué creo que planeó eso desde el principio? Porque tal vez así fue. ¡Envía a los paramédicos! Lo intentamos. Creo que el escuadrón antibombas haya pasado esto. ¡Aquí está! ¡Atrápelo! ¡Cálmate! ¡Tengo suficiente para todos! ¡Ya cállate! ¡El jefe quiere tu cabeza! Libre. El escuadrón antibombas debe estar adelante. Ojalá estén bien. ¿Están bien, chicos? Ahora íbamos a pedir refuerzos. Creo que soy yo. Guíanos. Estaremos detrás de ti. Entendido, jefe. ¿Con Fisk en la cama todo el tiempo? ¡Nunca me sacaré esa imagen de la cabeza! ¡Atrápalo! Así que tu plan no funcionó. Es hora del plan B. ¡Patear el trasero! ¡No
Yuri, creo que algunos de tus hombres estaban en la nómina de Fisk. Lo bueno es que era la última línea de defensa de Winnie. Estoy afuera de su oficina. ¡Acábalo! ¡Ahora! Será un placer. ¿Escribes tus memorias? No olvides el guión entre Spider y Man. Preparen el helicóptero. No tardaré. Me sorprende que llegaras tan lejos. Pero tu estupidez termina hoy. Sí sabes que aún te veo, ¿verdad? 8 años de insolencia. ¿Para mí? ¡No debiste! Debo esperar un poco. ¡Está recargando! ¿Qué estás haciendo? ¡Bien, ahora! El arma. ¿Cómo ocurrió esto? ¿Qué pasa, Willy? Pareces enfadado. ¡Te voy a destruir! ¡Haz tu mejor intento! ¡Eres un fastidio! Espera un momento. Acabará pronto. Ahora es mi oportunidad. ¡Representas todo lo malo de esta ciudad! ¡Ja! Iba a decirte lo mismo. ¡Ya saben qué hacer! ¡Rodenlo! ¡Todos ataquen! ¡Vas a tener un mal! ¡Idiotas! ¡Entrenaron para pelear, así que peleen! ¡Déjenme! ¡Es muy rápido! ¿Para qué les pago? ¡Protejan al jefe! ¡No! ¡Puedo arreglármela solo! ¡Imbéciles! ¿Dónde están los refuerzos? No lo sé, jefe. ¡Morirás de forma tan inútil como viniste! ¡Haz tu mejor intento! No!
besamos ahora? Tal vez más tarde. Al fin te vas a Riker, ¿no? Creo que tú tienes más enemigos ahí que yo. Si piensas que esto será más que un inconveniente menor... ¡Ups! Me tengo que ir. Oye, buena suerte, Willy. Presiento que la necesitarás. ¡Idiota! ¡Soy yo quien mantiene el orden de esta ciudad! ¡Un mes! ¡En un mes desearás que esté de vuelta! Kingpin se dirige a prisión. Es el fin de una era. Siento que debo celebrar. Tal vez tomarme unas vacaciones. ¿Dónde estás? El comité llegará pronto. Tenemos que revisar el equipo. ¡Estoy a unas calles! ¡Casi llego! Ah, tendré que hacerlo solo. ¡No! ¡No lo hagas! ¡No es seguro! ¡Ah! Me gusta el entusiasmo del Doc, pero a veces se mete en problemas. Mejor llego antes de que se lastime. Lo siento, me atrasé. Wow. Empezó sin mí. La directora del comité llegará pronto. Está bien, Parker. Yo inventé este equipo. Creo que puedo manejarlo. El amortiguador. No. ¿Deberíamos abortar? Aún no. ¡Resista! Doctor Octavius, ¿está bien? Un inconveniente. Pero casi...
¿Están todos bien? No, yo me equivoqué. Los niveles de energía superaron las expectativas. Desde cierto punto de vista, es un desarrollo muy positivo. No huele nada positivo. Lo sé, en la siguiente fase... No nos adelantemos. ¿Podemos discutir esto en otro lado? Deberías tomarte el resto del día, Peter. Pero... Hablaremos después. Eso fue un desastre. ¿Cómo pudo fallar el amortiguador? Sé que el Doc me dijo que me tomara el día libre, pero tengo que averiguar qué fue lo que salió mal. Ah, estás en mal estado, pequeñín. Veamos qué te pasa. El circuito se quemó. Maldición. Si hubiera estado aquí para hacer la comprobación, lo habría visto. ¡Lo hice! Muy bien, necesito redirigir el servocontrol. Bien, ¿y ahora qué sigue? Y ahora reequilibrar el voltaje. ¡Listo! Veamos si eso funcionó. Como nuevo. El Doc ha estado probando nuevos materiales para las prótesis. Me dijo que revisara su trabajo si tenía tiempo. Más vale que lo haga ahora. Hoy es el día. Revisarán la subvención. Estamos listos. El trabajo ha progresado a un ritmo extraordinario. Nunca pensé que lográramos llevar el activador de tensión a un nivel de tolerancia aceptable, pero Parker, el chico tiene talento para la ciencia práctica como ningún otro.
Justo cuando estaba a punto de ordenar un repuesto a la medida, volvió de la ferretería con una botella de solvente y un cepillo de dientes. ¡Bum! Problema resuelto. El chico es un genio. Un genio que siempre llega tarde. El Doc probaba un nuevo material de contacto para la prótesis. Compuesto de hidrogel y polímero. Fuerte, pero muy incómodo. Mejor le digo al Doc que busque otros materiales. Bien, debería irme antes de que arruine más las cosas del Doc. Spider-Man, soy Yuri. ¿Ya llegó Fisk a Riker? No está en Riker. Nuestro amigo califica para tratamiento VIP. Está en Raft. ¡Ah! Se unirá Scorpion, Electro y los demás. Fisk estará honrado. Tendrá compañía. ¿Pasarías por la estación? Tengo un problema que podrías solucionar con tus habilidades. Para ti, Yuri, lo que sea. Estoy en camino. ¿Puedes ayudar a mi hijo? ¿Te ves bien? Parece que Jameson publicó otra nota. Ya quiero ver qué piensa mi fan número uno del problema Fisk. Esto es Las Cosas Como Son, con J. Jonah Jameson, donde se discuten problemas de la ciudad. Con ustedes, el ganador del premio Pulitzer dos veces. Ganador en dos ocasiones del premio Pulitzer y exeditor del Daily Bugle. ¡Hey! ¡Habla del libro! Y, como siempre, si ordena el libro del señor Jameson, Spider-Man, peligro o amenaza dentro de las próximas 24 horas...